allá. ¡Uepa! Sí, sí. Vamos. Es que yo lo había pagado. No fue yo, Winnie. Fue Jay-Z. Fui yo que lo pagué. No, ahora no sí, ahora sí. No, porque yo esperaba estar ahí 2 horas esperando a Wanda. Hay correr batería, hay correrla. En serio, pues yo me acostumbro a pagar el micrófono. Mira, bueno, vamos a seguir, señoras y señores. ¿Qué dice Finito? Mi amiga Luz Milagro. Luz Milagro, ¿estás ahí en línea? Sí. Ok, Luz Milagro, como pasó un ratito, le voy a dar ese gran mimo Finito que vuelva a darte un... Una mímica. Sí, adelante, sí. Ese mismo mayor de Puerto Rico, Luis T. Fontanes. Dale. Dale, Q. Ok, Finito. Wow. ¿Qué dice Finito? ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película por $200 gracias a DirecTV? Vamos, Luz. Está como loco ahí, Finito, no sé. El mago de Oz, tío. ¿El mago de Oz? ¿El qué? ¿El qué? No, no es el mago de Oz, bebé. No, el mago de Oz. No. No, con esa cara así de Finito, ¿no? El mago de Oz, ¿no? Ok. Milagros. ¿Cómo se llama la película? ¿Sabes? No. Ok, te voy a vender la primera pista por $40. No, no, bien? No, las cosas están muy malas. Mejor un peso. Ahí está. Las cosas están malas. Ahí dijo la nena. Peso. Las cosas están malas, dice la nena. Las cosas están malas, que mejor un pesito. ¿Pero qué es esto? Tienes que bregar. Pero mi amor, un peso. Está la malo. Cosa está mala. La cosa está mala, mejor un peso. No puede ser. Ok, vamos a hacerlo por 199. Ok, mi amor, la pista de la película, escúchame bien, dice, el título de la película, tanto en inglés como en español, está compuesto por un artículo y una palabra. El título de la película, tanto en inglés como en español, está compuesto por un artículo y una palabra. Ahora sí que la sabe, Luz. Ahora sí. Dale, dale, Finito, otra vez. Finito, dale. Otra vez, Finito. Dale. Otra pista. ¿Va? Q. Otra. Ah. Uy. Ese está fácil, ese está fácil. Ay, no, el machete. Ahora sí. La nena es el machete, el machete. Uy. Ok. Dime, Luz. Chucky. ¡Corre! ¿Cuál Luz dice? Luz, ¿cómo se llama la película? Está fácil, Luz. ¿Cómo se llama esa película, Luz, por $199? Sí, un clásico. Es un clásico, una película clásico. Jason. No. ¿Es Jason, Alex? No. Ok, te voy a vender otra pista. Otra pista. Por $60. Recuerda que la cosa está mala. 60 pesos. Por 60, sí. Por 2 pesos. Ah, bueno. Por 2 pesos. Pero cancela. Aquí todo el mundo quiere hacer conmigo lo que le dé la gana. Aquí. 127. Vamos por 2 pesos. ¿Cuánto? Por 197. Vamos allá. Luis. Tenemos una pista musical de la película. Mi amor, vamos a poner un pedacito de una música de la película. Okay. 3, 2, 1. Red Rum, 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 Red Rum. Uy, me dio miedo. Okay, eso mismo lo quiero con ese gran mismo Finito. Dale, Luis, la música de Finito imitando. 3, 2, 1, Q. Red Rum, Red Rum, Red Rum. Uy. Red Rum. Buenísimo, buenísimo. A los fríos. Imitación. Red Rum. Pero mira para allá, Finito. Luz Milagro, ¿cómo se llama la película? ¿Te la sabe? No. Tercera pista. Te voy a vender esto para bregar contigo por 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. Sí, 20, sí, sí. No. Por 3. Por 3. Ya, rayos. Cancela, pero mira, aquí todo el mundo, el público, mira, la nena quiere por 3 pesitos. 194, entonces. Que nos quedamos hasta las 9, eso dijo, es. Eso dijo Cancela. Ok, tercera pista. Nena, ¿cuánta es que tú me ibas a dar por esta pista?
Bebé. Tres pesos. Está bien, pues. ¿Cuánto tenemos hasta ahora? ¿Cuánto es? 194. 194, muy bien. Gran parte de la película se desarrolla en un hotel. Ah, qué fácil. Uy. Gran parte de la película se desarrolla en un hotel. Gran parte de la película se desarrolla en un hotel. Eso está fácil, Luz. Y es vieja. Gran parte de la película se desarrolla en un hotel. No. Está fácil. No sabes, Luz. Te voy a vender otra pista. Rápido, te voy a vender la otra pista en 20 pesos. 20 pesos. En 4. ¿En 4? 4. 4 pesos. 190. Okay. 190. Próxima pista. Es una película de terror psicológico y el título al revés es... ¿Cómo? Chacarrón. Ginny's... Ed. ¿Cómo? Ginny's... Ed. Me gusta ese acento de no Alex. No sé, ¿qué dijiste? El Ed... Está en inglés. ¿Cómo es? Ginny's... Ed. Ese Ed... Al revés. Imagínate el Ed... Al revés. ¿Cómo sería, Alex? ¿De? ¡Adiós! ¡Espérate! ¡De! ¡Uy! ¡Se le zafó! ¡Se me zafó! ¡De It! ¿De qué? ¡De It! No. Pero empieza con D en inglés. D en inglés. Va bien, Lu. Ya tienes el D. Mira, escribe en un papel. ¡Ginish D! Para que tú veas que te sale la película. Otra pista, Alex. Última pista por 20 pesos, mami. Una última pista por 20 pesos. No, por 5. Ay. 185. 185. Por 185. Es una película de los 80. Es una película de los años 80. Empieza con, en inglés, de. Googlealo. Yo creo que ninguno de nosotros estaba vivo cuando estaba esa película. Es más, ya no estaban ni vivos cuando empezó esa película, dicen ellos. Esa... Mira, a Finito le molesta algo ahí, como algo que está alumbrando demasiado. The Witch. ¿De qué? The Witch. The Witch. No, Witch es que uno compra las cositas esas. No. The Witch. No. Pisa de T, pero no es... Eso no es. Es del 80. Mira, Finito le molesta algo ahí, como que alumbra. Mi esposo estaba vivo cuando empezó a nacer, estaba naciendo cuando eso. ¿Qué? Mi esposo estaba naciendo cuando eso tiene el 80. Mira, Finito, mira el mimo. Es como que le molesta algo. Mira el mimo. Brillante. Mira la mímica. Me molesta como la luz. Ajá. Dale. Y eso que estamos buscando... Dile. Está brillando ahí. En inglés. La luz, le molesta la luz, pero él dice que es en inglés. Es como... ¿Cómo dice luz en inglés? Cuando la luz le da al mar, hace como un... Como un... Ni idea. No pierdan eso, no lo pierdan, vamos. Mira, productor. ¿Otra pista, no, este, no, Alex? Productor, no la sacamos, pero mira lo que vamos a hacer. ¿Cómo que se llama la nena? Yaidieli. Yaidieli, tú cumples añito hoy, ¿verdad, bebé? Sí. ¿Cuánto tú cumples? 8. ¿Cuánto? 8. Si tú me dices, Yaidielis, vamos a jugar por $100. Bebé, como tú cumples año hoy, si tú me dices cuánto es 4 más 1, te lleva $100 por tu cumpleaños. 4 más 1, ¿cuánto es? 5. ¿Estás segura? ¿Segura? Sí. 4 más 1, ¿cuánto es? 5. ¡Te llevaste los $100! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Se llevó $100! ¡Felicidades, mi amor! Gracias.
por participarle, un milagro. Felicidades, feliz cumpleaños a la nena. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Estaba esperando el cue. Ajá. Tenemos lo de pequeños comerciantes. Ah, los pequeños comerciantes. No, pero primero te dejé decir que estamos haciendo la sección y todo. Ok. ¿Estás loco por abrir esto hace rato? Es que estoy loco, pero déjame abrirlo y yo hablo de... Mira, para que lo que yo hablo. Mira. Suave. Mira, todo eso. ¡Oh, María! Kailin desde siempre le gustaba confeccionar bizcochos, pero nunca pensó hacerlo para la venta. Un día, quien era su jefe le pidió si le podía hacer uno para su cumpleaños, lo que dijo que sí. Su jefe le aconsejó que la debía considerar como negocio, pues necesitaba pagar su universidad. Desde entonces, cada fin de semana llevaba algún postre nuevo para sus compañeros de trabajo lo probaran. Luego de un mes comenzó a The At Home Bakery. Pudo dejar su trabajo y vivir de esto. Cuando comienza el COVID, se reinventa creando la cajita del mes, que incluye variedad de dulces. Así que todo esto, mira, la cajita del mes, ella te la lleva, ahí está el numerito de teléfono. Y el Instagram y su Facebook. Y para ordenar, 360-7828. Vamos a hacer algo. Qué bueno. No me digas. Me atrevo. No. Está dieta. Lo estoy haciendo solamente por la causa. Por la causa. ¡Va a pecar! ¡Y el que yo quería! No. Mita y mita. Miren, yo soy un profesional del chocolate. Si esto está malo, yo lo voy a decir. Dale. Era mita y mita. Cakes. Wow. Bueno. Wow. Mira, ahí están las redes sociales ahí. Así que, mi amiga, estamos haciendo esto para mis amigos que se están reinventando en Puerto Rico y estamos sacando este minutito porque queremos que ustedes y Puerto Rico, los que están metiendo mano, vamos para adelante, que sepan que estamos ahí con ustedes. Y tengo un anuncio importante. ¿Cuál es el anuncio? No tiene que ver con esto, pero nos llegó la noticia y nos conmovió. ¿Cuál? Que se perdió una perrita en Jardines de... Jardines de Barcelona, en Juncos. Sí. Comunicarse con Joel La Garreta, y ahí está el número de teléfono. Si usted encuentra una perrita en Jardines de Barcelona, es una Yorkie. Eso es Juncos. Favor de comunicarse con Joel La Garreta, ahí está el número de teléfono. Mira, esa perrita, que bendito, es por ahí por Juncos. No, pero no solamente eso, sino que los dueños están bien preocupados porque toman una medicación la perrita. Así que sí. Entonces, la verdad que eso... Si mis amigos de Juncos allá, que están en esa área por ahí cerquita, si ven esa perrita, mira, o se pueden comunicar con nosotros. Gracias, Finito. Bueno, pero vamos a seguir con los juegos. ¿Estamos listos, preparados? ¿Vamos para el próximo juego? Vamos a presentar el próximo juego. ¿Cuál es el próximo juego? Cierto y falso. Cierto y falso. Gracias a quién, JD. A nuestra buena gente de Nuke University, con nuevo logo, nuevo look y cosas nuevas para todos los estudiantes de Puerto Rico. Mira, si habías ganado hasta hoy, prepárate para lo que viene, que es en grande. Y es que National University College, Nuke IBC Institute y Nuke Online se han unido por ti y ahora son tu universidad, ahora son Nuke University. Sé un ganador en la vida, un ganador de tus metas, matriculándote en una universidad que entiende que quieres un éxito total. Nuke University. No lo pienses más, entra hoy mismo y matricúlate a somos.nuke.edu. Escucha bien, somos.nuke.edu. Bueno, ya estamos listos. Vamos a jugar cierto y falso por $200 gracias a Nuke University. Y tengo por vía Zoom a Jessica. Jessica, buenas noches. Buenas noches. Jessica, ¿de qué pueblo me hablas? Vega Alta. De Vega Alta. ¿Y quién está ahí contigo, ese chico? Mi nene, Yandiel. Yandiel, ¿cómo estás, papá? Bien. ¿Cuántos años tú tienes, bebé? 9. 9 años, muy bien. ¿Y tienes buenas notas en la escuela o regular? Bien. ¿Tienes bien? Muy bien. Mira, sí. Jessica, ajá, yo tengo cierto y falso. Tú me contestas cierto o falso o me puedes decir paso. La persona de ustedes, de los participantes, que tenga más cierto y falso contestados al final, se va a llevar $200 gracias a Nuke University. Pero, sí. Jessica, ¿estás preparada? Pero vengo contigo luego de la pausa. Comenzamos el cierto y falso. Vengo ya contigo, Jessica. Vamos a una pausa, venimos rápido. El nene se emocionó.